Decía Ainhoa, en el día de hoy queríamos hacer una reflexión sobre la situación y el debate que se está produciendo en torno a Kutxabank y dar a conocer las propuestas que para el día de mañana precisamente vamos a llevar como EH Bildu al Consejo de Administración, en este caso de la Kutxa, que se celebrará mañana a la tarde, ¿no? En todo caso, y antes de hablar de las propuestas concretas, como decía, queríamos hacer una reflexión y compartir con la sociedad vasca nuestra preocupación. Hay que decir que nosotros entendemos que cuando en Euskal Herria vivimos una crisis de las características que en estos momentos estamos padeciendo, cuando estamos hablando de más de 200.000 parados y de que todos los días y casi semanalmente nos encontramos con cifras de las situaciones de tanto de parados como de pobreza, para salir de esta situación Euskal Herria necesita irremediablemente un sector financiero que apueste por salir de la crisis, que apueste por la economía real, que apueste por la creación de empleo y que ayude precisamente a las entidades y a las instituciones de este país para activar políticas sociales que garanticen dar la vuelta a esta situación dramática. Y hay que decir que en este caso Kutxabank, una entidad financiera creada, puesta en marcha precisamente por las instituciones de este país y por los ciudadanos de este país, introduciendo sus ahorros en la misma, no está sabiendo en absoluto responder a la función social para la que se creó, y desde luego nosotros somos absolutamente críticos, porque entendemos que en vez de dar un servicio a los ciudadanos y a las pequeñas empresas de este país, está haciendo todo lo contrario y tiene como único objetivo buscar ganancias económicas a cualquier precio. Hay que decir que en estos momentos no solo podemos decir que las empresas, pequeñas y medianas empresas y cooperativas, tienen un montón de problemas para conseguir financiación por parte de Kutxabank, sino que además, desde un punto de vista también social, Kutxabank y las tres cajas, en vez de ser parte de la solución de los problemas que tiene la sociedad vasca en este momento de crisis, son capaces de recrudecer esa crisis, y Kutxabank es, por poner un ejemplo, la entidad financiera que en Euskal Herria está llevando a cabo más desahucios, que ejecuta más desahucios con todo lo que ello supone. Por lo tanto, la dirección que tiene en estos momentos Kutxabank es absolutamente equivocada, y desde luego a nosotros nos preocupa tanto la actitud y la dirección que en estos momentos se está llevando a cabo, como sobre todo qué podría ocurrir o cómo podría acrecentarse esa dirección equivocada en el caso de llevar a cabo lo que el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco tienen ya decidido con la colaboración del Partido Socialista, y es precisamente el proceso de privatización de Kutxabank. Hay que decir, y en el día de hoy desde luego queremos hacerlo público y denunciarlo, que en el día de ayer una propuesta de una moción de EH Bildu fue presentada en las Juntas Generales de Vizcaya, y que el Partido Popular, el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista votaron en contra de una propuesta que precisamente hacía un llamamiento a la no privatización de Kutxabank, que precisamente hacía un llamamiento a que se respetara lo que en su día se había acordado y lo que las tres asambleas de las tres cajas aceptaron en su día, que es precisamente la no privatización de Kutxabank. Las tres fuerzas que hemos mencionado, el Partido Nacionalista Vasco, Partido Popular y el Partido Socialista, votaron en contra e instaron ya a las tres cajas para que se convirtieran en fundaciones para poder llevar a cabo posteriormente esa privatización. Y por lo tanto, los representantes del PNV, que durante la campaña electoral nos han querido, o mejor dicho, han querido engañar a los ciudadanos y ciudadanas diciendo que no se iba a producir la privatización, ayer votaron en contra precisamente de una propuesta de EH Bildu que pretendía parar ese proceso. Y en segundo lugar, a la vez que llevaban a cabo esa votación, el presidente de Kutxabank, el presidente del Consejo de Administración de Kutxabank, Mario Fernández, decía lo siguiente: por una parte, que no se podía privatizar lo que ya era privado, y en segundo lugar, que la ley instaba precisamente o obligaba a privatizar. Bien, pues una vez más, y no es la primera vez que lo tenemos que decir, tenemos que decir que Mario Fernández está mintiendo. En primer lugar, porque Kutxabank, todas las acciones de Kutxabank están en estos momentos en manos de las cajas vascas, y esas cajas vascas fueron fundadas por instituciones de este país. Y por lo tanto, una cosa es por qué derecho se rige
y otra cosa es de quién son, son las acciones. Y de hecho, él mismo en las propias declaraciones se puso a continuación a hablar de la necesaria introducción de capital privado. Y por lo tanto, si va a haber introducción de capital privado, o mejor dicho, si eso es lo que pretenden, porque lo vamos a intentar evitar y lo vamos a evitar, estamos hablando de que el Partido Nacionalista Vasco, con Mario Fernández a la cabeza, con Urkullu dándole todo su apoyo, intentan privatizar Kutxabank. Y eso se puede esconder de otra manera. Pero el señor Mario Fernández, cuando decía que no se puede privatizar lo que ya es privado, volvemos a repetir, las acciones, cuando en el capital se le pretende dar entrada al capital privado, eso se le llama perfectamente privatización. Y segundo lugar, cuando se dice que la ley obliga a ello, en primer lugar tenemos que decir que ni es cierto que el memorándum europeo obliga a la privatización, y en segundo lugar, que es cierto que la ley de fundaciones aprobada por el Partido Popular y el PNV habla de esos hechos, pero también es cierto que esa ley acaba de ser en estos momentos variada, precisamente qué casualidad, para quitarle el protectorado a la comunidad autónoma vasca. Luego las leyes precisamente y los acuerdos políticos están para cambiarlo si hay voluntad. Lo que ocurre es que el Partido Popular y el PNV no tienen voluntad y aprobaron una ley que tiene como objetivo la privatización de Kutxabank. En ese sentido, nosotros vamos a seguir, obviamente, no solo denunciando sus intenciones, sino llevando a cabo propuestas, y por ello, para mañana, en el día de mañana, también en el Consejo de Administración, llevaremos nuestra propuesta concreta para que se paralice dicho proceso y para que Kutxa haga todo lo que esté en sus manos en este proceso. Y, por lo tanto, mañana también, PNV, los representantes del PNV, del Partido Popular y del Partido Socialista, así como de otras entidades sindicales y sociales, tendrán que tomar posición al respecto. Hay que decir, en todo caso, que además de la privatización, como decíamos anteriormente, mientras se produce este debate, o mejor dicho, mientras algunos intentan ocultar este debate, Kutxabank sigue aplicando desahucios o sigue ejecutando desahucios, como hemos dicho anteriormente, y sigue, por ejemplo, aplicando el IRPH, un índice que precisamente que no es más que una estafa para un montón de clientes que desde hace meses están pagando ya algo que legalmente ha variado y que incluso recientemente, como todos sabemos, ya ha habido una sentencia al respecto. Y en este caso, Kutxabank, en vez de reconocer que lleva ya meses aplicando y robando claramente a la gente, concretamente 70 millones de euros al año, hay que decir que no solo reconoce precisamente que se ha equivocado y que esa sentencia tiene que ponerse, o que hay que aplicar esa sentencia no solo a quien la ha ganado, sino al resto, ya ha anunciado la posibilidad de recurrir esa sentencia. De ahí que la semana pasada conocíamos que otras 20 familias, en este caso de Guipúzcoa, introducían una denuncia más contra Kutxabank precisamente por la aplicación de ese IRPH. Y en ese sentido, por lo tanto, nosotros en el día de mañana también solicitaremos que definitivamente Kutxabank deje de aplicar el IRPH y que, por lo tanto, en el día de mañana los representantes tanto de los partidos políticos como de los sindicatos tendrán la posibilidad y tendremos la posibilidad de que Kutxa solicite precisamente a Kutxabank, si salir adelante nuestra propuesta, la paralización precisamente de la aplicación del IRPH. Y en ese sentido queremos denunciar precisamente que en estos momentos se producen, por ejemplo, situaciones tan estrambóticas, pero incluso hechas públicas por el propio Andoni Ortúzar, de que las Juntas Generales de Guipúzcoa solicitan a Kutxabank que no aplique el IRPH y, sin embargo, el representante de las Juntas Generales de Guipúzcoa en el Consejo de Administración de Kutxa, que es Jon Jáuregui, es capaz de votar precisamente en contra de la voluntad y de las pretensiones de las propias juntas generales. Por lo tanto, volvemos a decir, la petición de la mayoría social e institucional de este país y la propia legalidad dice que hay que dejar de aplicar el IRPH. Mañana EH Bildu lleva una propuesta en este sentido y esperemos que todo el mundo esté a la altura de las circunstancias y se deje claramente de estafar a miles de familias, que es lo que en estos momentos se está produciendo. Para finalizar, por lo tanto, decir que EH Bildu entiende
que la gestión diaria que está llevando a cabo CaixaBank es absolutamente, como decíamos al principio, es absolutamente equivocada, que no se puede seguir aplicando el IRPH, que no se puede seguir ejecutando los desahucios, que necesitamos otro modelo, que las empresas, pequeñas y medianas empresas, necesitan financiación y que en ese sentido hay que dar un giro de 180 grados a la política que está llevando a cabo CaixaBank. Y para ello es absolutamente necesario que haya decisiones políticas que varíen ese rumbo y, por lo tanto, obviamente, hay que paralizar absolutamente el proceso de privatización. Esa es la voluntad de EH Bildu, presentando iniciativas institucionales como la de las Juntas Generales de ayer o como la que en el día de mañana se presentará en el Consejo de Administración y, obviamente, también participando con las diferentes organizaciones sociales y sindicales en todas aquellas movilizaciones o en todos aquellos actos que se celebren también en la calle. Porque el tema y la necesidad de abrir un debate serio y de parar la actitud que en estos momentos están llevando a cabo CaixaBank es absolutamente necesario y por ello EH Bildu desde luego quiere comprometerse públicamente a seguir trabajando tanto en las instituciones como en la calle en favor de una entidad financiera como CaixaBank que tenga un carácter social y público, que es lo que precisamente la sociedad vasca necesita.